Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Chisme Sumo esta semana. Vamos a empezar rápidamente con el chisme, gracias a toda la gente que se suscribe y también a la que comenta. Vimos a Noah Beck, que va a salir en una serie de televisión. Estas son las primeras imágenes, las fotos, donde lo vemos actuando, compartiendo con el director y vamos a ver qué tal le va en la tele ahora. Resulta que están cancelando a KB. Pues a él, después de haber llegado a los 100 millones no pudo celebrar mucho porque ya le estaban metiendo el hate respectivo de ser famoso. Y pues sacaron su pasado oscuro porque todos tienen uno. Para la mala suerte del Calvi, el humor que utilizaba antes en sus videos es muy machista. No poquito machista, es bastante machista, amigos. Le habrá parecido chistosito en su momento, pero amigo, ya no es así las cosas. No sé si con tanto hate ha llegado a borrar sus videos o siguen ahí todavía en TikTok. Bryce parece que terminó con Riley porque ahora se le ve en la piscina disfrutando con otra chica. Una chica nueva. Alright, double backflip. Y bueno, pues Riley mejor dice, mantengo la boca cerrada, no voy a decir nada. Parece que es por ese tema, que ya no están juntos. Y Bryce, no pierda el tiempo. Me cuentan que hay una chica secuestrada en TikTok y hace videos y live. ¿Cómo así? Pues esta chica que se llama Alina, dicen, se comenta que está secuestrada. Pero no creo, amigos, lo dudo mucho. Me hace acordar a Marina Yers. Se supone que esta chica hace live porque está obligada, hace videos de TikTok obligada por el novio. Me parece que es una táctica para llamar a seguidores y pues lo está consiguiendo. Otra cosa que parece que también es por seguidores, espero que sea broma, que dice esta chica que Guayna es el papá de su bebé. Que se conocieron, pues tuvieron algo y salió embarazada. Él se fue por su lado y ella nunca dijo nada. Pero que siempre lo van a apreciar. Yo supongo que es broma, ¿no? Pues esto no es broma. Izzy y Daniel volvieron a ser Amixer amigos. Y como ellos mismos dicen, después de tanto hate que se tiraban, después de las indirectas de Twitter, sí, por todo, igual volvieron a ser amigos. Lograron superarlo. Melipanda está viendo con quién puede ser chipeada. Entonces la Fer dice, conmigo, no, yo, y ella dice, sí, jalo. Pero no, hay otra persona que también está en los comentarios y lo están resaltando bastante, que es Alex Casas. Y a Alex no le molesta para nada el chipeo. ¿Ustedes lo ven juntos? ¿Son chipeables? Coméntenme. Pasamos a la sección al chile sí. A Lion Fair le hicieron un edit colocándole un poquito más delgada la cintura. Entonces Lion Fair vio esto y dijo, voy corriendo a operarme. Lo mismo le hicieron a Dome y la Dome puso nueva inseguridad. Sí, yo sé que estos videos pueden causar inseguridad, pero chicos, están lindas. Y hablando del trend pues de la Fer, que hicieron todos sus ex amiguitos del team, o todavía son sus amigos, no, nada que ver. La Fer solamente se ríe, pues pone XD, jajaja. Y por cierto que el tren llegó hasta Corea, amigos, supongo que Corea del Sur, porque en el norte no entra nada. Y están por allá los asiáticos haciendo el tren. Igual este chico me dio risa porque dijo, yo no sé lo que dice, pero está buena la música y los pasos. Hubieron rumores que Fer y Augusto estaban separados porque no colgaban nada en las redes, pues que dijeron que se iban a Nueva York. Ya los habían terminado ya, ya se había terminado, para los fans se había terminado la pareja y ya fue ya. Dejaron de hacer edits, no mentira. Pero no, se habían tomado su tiempito para estar juntos, tal vez paseando, conociendo, qué sé yo. Y ya pusieron otra vez videitos juntos, recalcando el amor que se tienen el uno al otro, amigos. Son bellos ellos dos. ¿Quién? A ver, dime tú, en toda la faz de la tierra, podría estar en contra de una pareja tan linda como ellos dos. Pasamos a la sección que lo hago extrañar. Los edits que ustedes hacen se hacen realidad, amigos. Y acá hay otra prueba. Pusieron que la Chelly House se iba a juntar. Bueno, acá está Mitch, pero también estuvo con ellos, así que se cumplió. La Chelly House, por supuesto, volvió a reunirse, como dije yo, con nuevos integrantes, Mitch y el perreador Eddie. Pero no, son solo amiguis. Hicieron bastante videos. Y ya saben, ¿no? Que faltaba un integrante. Ellos mismos colocaban 4 de 5 porque estaban considerando a Rod como integrante de la Chelly House. O sea, no lo han sacado de ahí. Y bromearon un poquito con, se abre casting para el número 5 si quieres entrarle.
Y Edwin dijo, no, amigo Rod, te queremos, es bromitis, bromitis. Y el Rod pues les deseó el bien. Chelyhouse, solo le diré una cosa, brillen como los brillos. En los comentarios de los videos pues están pidiendo a Rod, le dicen a Eddie, solo falta Rod, y él dice que sí. Le dicen a Edwin de que falta Rod para que ya se aleje un poquito de Carol. Y sorprendentemente Edwin pone like. Pero creo que puso like porque quieren que lo llamen, no por Carol, me imagino. Abriendo paréntesis, pues, Eddie defendió a su amiga que le estaban criticando de no ser mujer en un video de TikTok. No, no es mujer, las cosas como son, ¿por qué quieren aferrarse a decir que es mujer cuando nació siendo hombre? Solo cambió de género. Y Eddie responde, ¿y quién eres tú para decir eso? Preocúpate por tu vida, amiga. Amigos, ya no estamos para meternos en la vida tan íntima así de los demás. Bien por Eddie, que salió a defender a su amiga. Casi se me pasa contarles que la Chelyhouse hizo el trend de la Fer. Y la Fer muy emocionada puso, mi trend, van a ser amiguis todos. ¿Quién quiere ver colaboración? Cerrando paréntesis y volviendo a Clau extrañar, el Rod no hace caso a esos comentarios que quieren que se aleje de la Carol. Es más, le hace un videíto para recordarles que es su amiga, su verdadera amiga, su amixer.com. Hasta Dome le dio like en un video donde sale Carol con Rod haciendo preguntas así de en broma, respondiendo sin saber la pregunta. Y la misma Carol dice que por saber bailar, la enamoraron. Y parece que es una indirecta para Rod, según los comentarios. Y les cuento algo rapidito. En estos días, Rod estaba muy preocupado porque se había perdido su mascotita. Pero ya está con él, así que tranquilos. Cada uno por separado. Miren que Dom está con Deco y Deco habla con ella. Está en la discoteca, está ahí con videollamada. Bien pendiente. Deco en todos lados. Está haciendo videollamada. Oye, hermano, ¿con quién habla tanto por videollamada, hermano? Con tu mujer, la mamá de tus hijos. ¿Ah? Oye, esta llamada es desde México. Otra que también está recordando a Dome mucho más seguido es Scarlett, que puede ser que vuelvan a estar juntas. Ya lo dije antes, la etiquetó acá como para decir que ya van a hacer las paces. Paz de amor, amigos. La gente se sorprende. Pero así son las amistades, se pelean, luego vuelven. Esas son las verdaderas. Pasando con Nacha, pues la Nacha enamorada dice que le falta sus 21 para llegar a sus 100%. Los 21 son del Keblex, ¿no? Pero por otro lado dice que se fijó en el fiestero mujeriego que la va a hacer sufrir. Lo bueno que la Nacha ya está preparada para lo que le pueda venir. Pasamos a la sección privé. Quédate aquí para ver a privé. Jan está todo moreteado por aquí y por allá. Pero me están mandando un video y ya me han etiquetado bastantes veces, así que bueno, voy a hablar del tema. Donde dice que Jan no la trata muy bien a Darian. Por ejemplo, en este video dicen que ella estaba contando su historia, ¿no? Muy emocionada, y Jan agarra y le corta y habla de otra cosa. Comieron hamburguesa, pulpo y yo verdura. Tomate, cebolla... Primero el pantalón de pijama porque no. Y que a muchos de los fans de Darian no le está gustando la actitud que toma Jan con ella. Y algunos comparan a Naim, que con Naim se veían mucho más cariñosos, mucho más cercanos. Pero también tienen que ver la diferencia de Naim y Jan, que Naim sí es más expresivo, si se han dado cuenta. Y es cierto, a él iba, la abrazaba, la alzaba, la besaba. Era meloso, ¿no? Con Darian. Y Darian también es así, entonces se complementaban, pero eran solo amigos y eso lo aclararon siempre. Y Jan es un poquito más reservado. Creo que Darian, si se sentiría mal, no estuviera en esa relación. Igual sus fans siempre van a estar al pendiente cuidándola y esperemos que la relación de verdad vaya bien. Otra cosa que pasó con Darian, pues su amigo Julián estuvo grabándola y no tuvo comentarios muy acertados. Mejor dicho, se pasó de comentarios. La tengo allí. No. ¡Ay, no! ¡Discúlpame! Ahora la grabo, para que sea seria. Hola, chiqui. Ya llegué, Guadalupe. ¿Cómo estás? Todo puede pasar en mis transmisiones. El rescate del murciélago. Vamos, vamos a quitar plano de seguridad porque Adrián alzó las nachas y tiene... un terrible culazo, o sea, un calazo del tamaño de la luna. Entonces, pues... Darian es...
bastante privado lo que dijo, ¿no? Mejor no publiques esas cosas. Vamos a seguir con toda la polémica en la parte 2 del chisme sumo de Juan de Dios, Zorrito, La Divaza, José y todos los que se sumaron, porque estos días todos hablaron. No se vayan, ¿ok? Sigan aquí.